Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campana. Hoy con nosotros en la mañana de signos. Hace un rato terminó ya la tarea diaria acá en informativo Radio Signos, así. Aquí, bueno, Carlitos, ¿cómo te va? Buen día nuevamente, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va, José? Buen día a la audiencia. Bien, acá andamos. Recién estuvimos hablando con Galve de todo un poquito, ¿no? Paritarias de Lestía, que todavía siguen ahí, obviamente, con charla, negociación, pero por ahora nada clarificado, ¿no? Sí. Y también estuvimos dialogando con Galve sobre el tema de Alpat, el accidente, ¿sí? Y también de Salina, estuvimos charlando, ¿sí? Y bueno, habló también el tema de las cooperativas, que se va a inspeccionar todas las cooperativas que están trabajando. ¿Sí? Me parece bien. ¿Sí? Ha pedido eso también el delegado de trabajo, ¿sí? Y Me dijo parece que las cooperativas pueden tener 3, 4 personas, 5, ¿sí? Más de ahí ya tienen que comenzar obviamente, a tomar la gente, a ponerla en relación de dependencia. Otra de las cosas que dijo Galvez en esto, ¿eh? dependiendo del acta constitutiva De la cooperativa. de la cooperativa y de cómo está habilitada. Claro, ¿y cómo está habilitada? Tenés razón ahí, ¿sí? Carlitos, con respecto a la joven, ¿tenés algún dato de si hay, sabemos que viene evolucionando favorablemente, por no decir otra cosa, porque por ahí las noticias son muy alentadoras, ¿no? Sí, pero ¿tenés algún dato más vos, Carlitos, de la salud de ella? No tengo. No tenés un dato más, ¿eh? Porque si todo sigue la línea así, en el día de hoy podría llegar a declarar, ¿no? Depende, sí, depende de lo que digan los médicos, lógicamente. Claro, sí. Pero ahí donde está centrada también la expectativa, ¿no, Carlitos? Claro, porque si declara ella, va a decir qué pasó en ese lapso de tiempo que la policía está investigando entre las 5 de la mañana y las 6:30 de la mañana. Sí, exacto, sí. Y Ese lapso ya. de tiempo, según lo que me dijeron a mí, Sí, contame. la fuente oficial es el lapso de tiempo donde tienen que determinar qué sucedió. Y acá lo que también está parando mucho es que hay muy poca cámara por donde supuestamente pasó la joven, ¿no, Carlos? No hay nada. Claro. Otro de los temas también que hablamos y que lo decíamos, ¿no? Porque las cámaras ayudan en todo esto, ¿me entendés? Que ayer lo hablábamos nosotros, y sin saber el hilo de la investigación hablábamos ayer, porque nosotros lo hablábamos solamente con lo que sabemos de lo que tener una herramienta para poder descifrar todo esto, ¿no? ¿Sí? Y acá se encuentran con esto, ¿no, Carlitos? Claro. Ayer hubo una ronda de varios testigos, ¿no, Carlos? No, varios no, solamente hubo dos testigos y bueno, hablaron con las personas que estuvo ella previa a las 5 de la mañana. Los perros marcaron. Pero dos son testimonios Sí. de no sé qué, porque no me dijeron. Y bueno, falta saber un poco qué aconteció, que bueno, lo va a dilucidar ella principalmente cuando declare, si es que Sí. quiere hacer la denuncia, supongo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Carlos, ¿sí? Pero bueno, los perros marcaron un trayecto, Carlitos, ¿no? Los perros marcaron el trayecto desde donde estuvo la última vez, diríamos, cerca de su casa o desde su casa hasta la isla pesquera. Eso es lo que marcaban los perros, ¿sí? Y bueno, por eso veían el operativo de perros, que cómo trabajaban los perros en el día de ayer hasta hoy también, ¿no, Carlito? Que seguían trabajando, ¿no? Sí. Bueno, esto va a seguir por lo menos hasta el día de hoy. Claro, sí.
Sí. Al no tener cámaras, los perros son fundamentales en todo esto, ¿no? Perros y testimonios también, ¿sí? Por eso en las redes sociales, amigas y familiares piden que si alguien tiene algún testimonio, que por favor lo... Claro, que haya visto algo en algo raro en esa hora. Sí. Por eso hay dos testimonios que se presentaron por eso. Claro. Cuando dos testigos de que algo observaron. Carlos, ¿vos pudiste hablar con algún familiar algo? Porque nos están pidiendo no. Por... Yo tampoco, yo solamente gente allegada a ella, pero no familiar, porque lo están pidiendo obviamente para... Dice, ¿por qué no sacan al aire un familiar, algo? Me dicen por el tema de la campaña, pero no lo tenemos. Yo no tengo ningún teléfono familiar. ¿Eh? Yo no tengo ningún teléfono familiar. Yo tampoco, y es más, hace un rato me llamó Carlitos Antenado a mí, ¿sí? Me llamó el Charlie y pidiéndome también si tenía algún teléfono, algún familiar, algo, ¿no? Yo le expliqué cómo es el lapso que por ahí tengo yo, ¿sí? De la información que me van dando y todo lo demás, pero no es con un familiar directo, ¿eh? No es con un familiar directo. Sí sabemos que su papá se le rompió el teléfono y está sin teléfono, que es una persona, como le dije, muy conocida en nuestra ciudad. Sí, lógicamente, por el tema más en el ámbito musical, ¿no? Claro, un gran músico, ¿sí? Elvio Amaya, ¿sí? Gran músico, que ha venido muchas veces al Gauchito Gil, el evento que hace el Bochi, muy amigo del Bochi, Cedrés, ¿sí? Ah, mirá. Sí, por decir dato, ¿no? Sí. ¿Eh? Por eso digo, pero una persona muy conocida, muy en Balcheta también lo mismo, una persona sumamente reconocida, ¿no? Sí, él es de Sierra Colorada. Claro, pero hace un tiempo bastante importante que está en Balcheta, ¿sí? Carlos, ¿algo más que tenés para contarnos? Porque sé que está con el tiempo muy escueto. No, la verdad que no. No, de respecto a esto no tengo nada. Estamos esperando a ver. Hoy hay paro de colectivos. Vamos a ver cuánto impacta el subsidio de provincia, que van a aumentar el doble. Pero yo creo que el boleto va a aumentar porque el combustible va a seguir aumentando. También no es solo por el hecho de el combustible, sino también todo lo que sea materiales y repuestos y demás, y bueno, lógicamente personal y otras cosas que tienen el gasto de las líneas de colectivo. Sí. El tema del paro del colectivo de hoy se debe a que quieren una recomposición salarial que ganen igual que los que ganan en el AMBA. Vos sabés que en Capital Federal, que no se da el paro, sino que se da todo en el resto del interior del país, Capital Federal, los colectiveros ganan de básico prácticamente 1.000.000 de pesos. Claro. Entonces, quieren que todos los básicos del país se equiparen al AMBA. Al AMBA. Sí, donde al área metropolitana de Buenos Aires, donde todos sabemos que el subsidio era mayor y pagaban mucho menos, y hoy, bueno, van a empezar a pagar un poco más de, supongo, ¿no? Creo, me parece. Sí. Me parece. De todos modos, yo creo que hay una... hay conversaciones, pero creo que va a ser bastante difícil, ¿no? Eso. Porque no hay subsidio nacional. No lo hay. Se terminó, ¿sí? Para equiparar ese precio y todo eso, bueno, van a tener que aumentar el pasaje. Carlos, ¿vos diste la lista de los funcionarios, Carlitos, hoy, no? Estuve leyendo un poco porque después me cansé. Larga, porque... larguísima, sí. Larguísima. Estaba diciendo también quiénes son empleados municipales y quiénes son los... Claro. Los que no son municipales, sino que son funcionarios. Pero sí, hay una nómina. Tienen más títulos que... Sí, más de 30 son, le decimos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no todos son... contratados, sino que muchos son empleados municipales. Claro, hay que ver, ahí tenemos que hacer porcentaje después.
Y sí, yo creo que hay al menos debe haber 10 empleados municipales, pues el resto son todos. Todos contratados, ¿sí? Todos de afuera, sí. Sí, áreas que no entendés para qué están, ¿viste? Sí, porque hay áreas de que no que coordinaciones, subdirecciones, ¿me entendés? Ahí que no sé, ¿viste? Si son, como estás en emergencia, no sé si son tan necesarias, ¿no? Sí. Sí, a ver, más allá del tema de la emergencia, me parece que también pasa, hay que analizar el tema de la distribución del personal municipal, ¿no? Claro. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que en la gruta tenés en la delegación 50 personas, pero ¿qué hacen todas esas personas? ¿Qué áreas están? Claro. ¿Me entendés? Porque si hay 50 personas, se está chocando todo el tiempo ahí adentro. Sí, no, el edificio no da para tanto, me parece, ¿no? Claro, pero hay que ver en qué espacio están. Claro. Yo conozco lo que están de tránsito, lo que están de inspección, o sea, en la caja, en administrativo, qué sé yo. Ahora, después no sé el resto, que debe ser gente de servicios públicos, supongo. Dice, en las grutas, en la delegación, pusieron semáforo. Supongo que sí. No sé. Y sí, porque si no se chocan, decimos. Ah, sí, ya habrá hecho eso, ¿me entendés? Sí. Para acomodar el tránsito esto, ¿me entendés? Sí. Claro, pero hay que ver, por eso, a ver, me parece bien estos pedidos de informe que nos hagan llegar a nosotros, porque es acceso público. Claro. Muy difícil que el Ejecutivo te brinde o nos brinde a nosotros, pero sí a los concejales. Pero lo que yo le decía a la gente, a ver, cualquier persona se puede acercar y hacer un, por supuesto, tener que pagar para pedir el trámite. Pero, a ver, estaría bueno, y me parece importante, que la gente pueda principalmente acceder a él. Claro. Y está bueno lo que te decía Araño, que el pedido del tema del gasto de combustible, que yo digo que siempre es un agujero negro, ¿no? Sí. Porque nosotros todos sabemos quiénes vemos los vehículos, quiénes usan, cuándo te les lleva, como vos decías, cuándo les lleva a la escuela, cuándo la va a buscar de la escuela. Duerme con el auto, no sé para qué dormí con el auto, ¿entendés? Andan con el auto. Hoy me decían, cargan combustible los días domingos. Y la verdad no sé por qué, cuando todo el deberían estar guardados. O sea, si es así, ¿no? Bueno, acá mira, tiene razón el vecino, dice que hagan un pedido de informe de la fiesta de la marea. Algunos, ayer lo dije yo esto, algunos cobraron una cosa, a otros le cobraron otra, a otros no le cobraron, dice, directamente, otros fueron gratis, dice, ¿por qué esa diferencia? Y el chico, bueno, esto también hay que clarificarlo, los concejales, nosotros no nos van a dar la información esta, los concejales, atenti porque lo que dijo ayer Marcelo Migueli, que a los artistas le pagaba provincia. Yo no sé si es así, porque provincia no tiene un peso. Provincia no. Yo creo que no. Él entendió eso, dijo. Ojo que él dijo, yo entendí eso. Pero los concejales tienen que clarificar esto, ¿me entendés? Pedido informe, preguntar, y que den los números, sí, es plata del Estado. Esto. Yo estoy esperando la publicación del boletín oficial, a ver si se da. Claro. Pero ya llevo un mes atrasado el boletín oficial. Claro. Ahí donde tienen que clarificar cuánto se gastó, qué se hizo, qué no se hizo, cuánto cobró tal, ¿me entendés? ¿Sí? Porque se dijo, por cada músico se nos pagaba 50.000 pesos, dijo el chico. No, está bien, qué sé yo. Está bárbaro. Por ejemplo, ¿no? se pagaría lo mismo a las bandas que a las escuelas de, por ejemplo, de las escuelas que bailaron, danzas. Sí,
¿sí? No, no sé, no. Por eso. No sé, ahora hay un montón de preguntas que dan, ¿sí? Quedan, ¿sí? Entonces, ahí donde creo que los concejales podrían pedir un informe, ¿sí? Y que clarifiquen todo esto, ¿no? Que den todo, porque aparte, ¿qué mejor esto? ¿Se pagó a tal tanto o no, Carlito? ¿Me entendés? Claro. ¿Sí? Se pagó a tal tanto, ¿sí? Se cobró a tal tanto, ¿me entendés? Y listo. ¿O no? Bueno, eso debería estar en el boletín oficial. El boletín recién va a salir la designación de este, no, ya no está más, le decimos, ¿eh? Nos están diciendo una persona que estaba, que estuvo y la sacaron. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso lo averiguamos, que nos manda él. Carlitos, te libero porque está con mucho laburo. Te mando un abrazo. Dale. Grande, ¿sí? Ahí estaba. Chau. Ahí estaba Carlitos Aguilar en la mañana de Signos FM 88.5 de tu diario.